La Plaza Bolívar de Maracay contó en su rehabilitación con un sistema de luces y alumbrado que la hacen única en Venezuela, con tecnología de última generación que la hacen diferente todos los días. Yo le puedo decir qué tiene que hacer. Puedo cambiarla desde color en una gran gama, o sea, básicamente podemos replicar el color que queramos. Podemos decirle que se prenda, que se apague, que titile, que pulse, que respire. Las posibilidades son infinitas. Básicamente esto es lo que nos permite es, y por eso te comentaba arriba, tener una plaza diferente en cada ocasión. Yo podría cambiar perfectamente todos los días la programación de la plaza, y tendríamos una plaza diferente todos los días. El ingeniero encargado de la iluminación de la plaza mencionó que, una vez sea reabierto el Teatro de la Ópera de Maracay, ambos sitios podrán combinar los juegos de luces diariamente. De hecho, el sistema está preparado para que una vez que el teatro esté activo, los dos sistemas van a interactuar y yo puedo interactuar la plaza con el teatro. Básicamente, poco a poco vamos a ir integrando todo el sistema para que todo el sistema sea uno y funcione bajo la misma armonía, ¿no? Imagínate todas las posibilidades de eso. En el caso del teatro, podríamos tener un teatro diferente todos los días. Yo perfectamente puedo programar para que el teatro todos los días cuando se encienda sea un teatro totalmente diferente, o sea, un color arriba, un color abajo, una ventana con el borde blanco. Triana manifestó que con este sistema de luces, el espacio maracayero dispondrá de diferentes ambientes en el día y en la noche. Que ahora de día es una cosa y de noche puede ser muchísimas cosas. O sea, ya tiene un atractivo extra, le añade un atractivo sin alterar su valor histórico y todo. Como ves en la plaza, se respetó el valor histórico, las piezas históricas. Tiene un sistema de iluminación que no es con colores para respetar su armonía, lo que hacen es resaltar su detalle. Por ejemplo, en el caso del Libertador, que podemos hacer cambios. De hecho, hacemos en algún momento, verás que vamos a hacer leves cambios de tonalidades hacia el cobre o hacia, para resaltar, la luz blanca resalta ciertos detalles, ciertos tonos van a resaltar otros. Pero siempre manteniéndonos bajo el respeto hacia las glorietas y hacia el Libertador. Apuntó que el espectáculo de luces en todas las fuentes y en el piso de la principal cambian cada cierto tiempo estimado, convirtiéndose en una de las novedades y atracciones principales de la Plaza Bolívar. Ya está corriendo lo que nosotros llamamos el programa base. Está programado en este momento para show de media hora. Está corriendo un programa que es el que dura media hora, y cada media hora se arranca un show especial y vas a ver, y ahí 16 cambios, que es lo que está viendo allí, va a haber 16 escenas diferentes, termina en 45 minutos y el sistema vuelve a caer en el programa base, y así cada 45 minutos la gente va a poder volver a ver el show de aquí hasta las 12 de la noche. El ingeniero señaló que este sistema de iluminación es único en Venezuela. Además de brindar un avanzado sistema de iluminación a los visitantes, también fue instalada una red Wi-Fi para que todas las personas logren conectarse en cualquier lugar de la Plaza Bolívar de Maracay. En las imágenes de Charles Aponte, Jefferson Sánchez, Noticias Aragua.